hemos podido concretar el cierre porque con tantas fechas que estaban ocupadas, que con las cenas de colaciones, los actos, los pesebres, bueno, hemos elegido la fecha el 22, el jueves 22, a las 21 horas, para darle inicio 21 y 30. Bien, esa es la idea. La idea, No sí. más, no más de eso No, para no, que. porque si no se alarga mucho y al día siguiente es un día hábil que la gente tiene que ir a Tiene que trabajar. trabajar. Patri, ¿cómo se llama la obra y quiénes la protagonizan? Bueno, la obra se llama La Escuelita 78 y Las Madres de los Pibes de la Bandita. Bien. Y actrices están Patricia Prato, que hace mamá Annie, Silvia Invíncarrie, que hace mamá de Inés, que esas serían la obra de la bandita de los pibes de la escuelita, de la bandita. Y en la Escuelita 78, bueno, la que habla Patricia Marosi, que soy la directora. Marcela Hacker, que es la vicedirectora, y María José Invíncarrier, que es la secretaria. Bien, es una obra que está, digo, la propuso el director. Es una adaptación, es un texto que es una adaptación de Rafael Sprijol, no sé si lo pronuncio bien, perdón, Bien. y Yamina Reza. Bien. Y nuestra directora y la coordinación general la tiene Sofía Crey. Bien, que es la profe de Es ustedes. nuestra profesora. Bien. El grupo de teatro es nutrido, son poquitos, está afianzado, se suman más año tras año. ¿Cómo es esta No, historia? cuesta mucho, Cuesta, muchísimo, ¿no? sí. Nosotros años anteriores, antes de la pandemia, teníamos como profesora Nazareno Baldo Ajá. y éramos 7 mujeres y no se ha integrado. Bueno, es muy difícil que los hombres empiecen teatro. Y sí, lo que teníamos era el taller de adolescente. Y este año como que comenzamos un poquito tarde porque no conseguíamos profesores. Nazareno no podía porque estaba en Santa Fe y bueno. Tuvo la posibilidad esta chica, que es de Santo Tomé, y habían ingresado más alumnos, pero después como que se van perdiendo, dejan. Es difícil Sí, poder concretar un grupo. consolidarlo, Sí. porque también digo, se trabaja, la directora trabaja en base al grupo formado, Claro. digamos, cómo adaptar una obra a la cantidad de alumnos que Sí, hay. sí. Éramos más de las y hemos quedado 5 personas. Bien, bueno, la cita es el jueves que viene. Jueves 22 a las 21 horas ¿En qué lugar? en el Centro Cultural Raúl Cray, Bien, que está bellísimo. enfrente de la plaza. Bien, ¿tiene un costo la No, entrada? es libre y gratuita. Bien, este es un taller que solventa la comuna, decía Sí, Carlos es Nova. un taller que solventa la comuna desde que está en la gestión de Víctor Caballero. Bien, además digo, San Carlos Nova tiene una rica historia teatral. Sí. Hay que honrar y respetar eso, así que Sí. una carga extra para todos Sí, ustedes. sí, sí. Bien. ¿Y Pero. qué les pasa a los familiares o a los amigos que van a verlos por primera vez? ¿Se quedan asombrados? Sí, Sí, ¿no? y sí, Dice, porque nos conocen de una forma y en el teatro es claro. como uno que expresa las cosas que no expresamos diariamente.